bienvenidos. Esto es Mi Parque, Tu Casa, 9 de la mañana en punto, para que usted sepa la hora en la que está comenzando el programa y disfrute de todos los temas que vamos a tener hoy de vida saludable, para conectarse con el ser interior, conectarse con la sostenibilidad que tenemos que tener con nuestro país, con nuestra ciudad, con nuestro territorio, para conectarse con todo lo bonito que tenemos para dar en este programa. Cata, buenos días. Ay, buenos días, Manu. Buenos días a todos. Recuerden que pueden venir a acompañarnos hoy en este super parque tan hermoso y especial que tenemos para ustedes, Mi Parque, Tu Casa, hoy con una mañana un poquito más fría que de costumbre, pero igualmente nosotros aquí le damos ese calor de hogar. Mi Parque, Tu Casa, recuerden que nuestra línea telefónica es el 268-6033, pueden venir, la dirección es carrera 43F, número 1860, y tenemos temas muy especiales para que entonces vayan preparando esas preguntas. Entonces les vamos a decir cuáles son los temas que tenemos para hoy. Vamos a iniciar. Sí. Vamos a tener una fisioterapeuta que nos va a hablar de enfermedades osteomusculares, nos va a explicar de qué se trata esto, cuáles son las causas y cómo podemos prevenir, porque se pueden prevenir. También vamos a tener otro tema, y es las buenas prácticas que tenemos que tener con el consumo de energía, de agua, de reciclaje, de gas. Así es, y tenemos otra invitada que nos va a hablar sobre la alimentación terapéutica. Entonces vamos ligando un poco los temas que hemos venido trabajando hoy. Vamos ampliar un poco más ese tema con una verdadera experta en este tipo de alimentación, para esas personas que necesitan un cuidadito más en el momento de alimentarse. De cocinar bien. Recuerden, 268-6033, para que nos aprovechen full los invitados, para que conversemos, para que dialoguemos y nos cuente qué tema les gustaría a ustedes que tratáramos aquí en Mi Parque, Tu Casa. 268-6033, como siempre yo les tengo el mensajito del día. El mensaje del día que les tengo es el siguiente: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. De Víctor Frank. Así es, la actitud lo es todo. Sí. Dicen por ahí. Y además, porque uno tiene que dejar de enfrentar, de tener esa pelea para afrontar. Ojo el juego de palabras para que nos quede esto en la cabeza, pero bueno, vámonos con la primera invitada, por favor. Vámonos con Eliana Durango Flores. Ella es fisioterapeuta especializada en tejido músculo esquelético. Eso. Ay, Eliana, hola. Qué rico que estás por acá. Vamos a aprender muchas cosas. Gracias, Fisio. Ella sí da ejemplo, vean, claro, por favor. Ajá. Hay que estar bien, con el ejemplo se habla, ¿sí o no? Muy bien, Eliana, estamos hablando de las enfermedades osteomusculares. ¿Qué es una enfermedad osteomuscular? Sí. Primero yo quiero explicarle a las personas cómo podemos identificar el sistema musculoesquelético. Perfecto. ¿Sí? ¿Listo? Porque a veces... Sí, entonces tenemos ahí unas imágenes. Estas muy, muy... se ven como enredadas, pero se explica muy bien. Sí. Está el cuerpo completo, que es como, digamos, la carcasa. Sí. ¿Cierto? Sí. Dice... y es la verdad que la carcasa es la parte muscular, tejido blando, la que nos cuida y nos protege del exterior, ¿cierto? Nos permite movimiento y todo lo que sea necesario para como las actividades básicas cotidianas. Listo. Luego vienen los sistemas, que es sistema digestivo, sistema circulatorio, todo lo que nos permite como dar ese bombeo para que funcione. Listo. Y ya empezamos a encontrar el sistema, que es la base, la estructura, el óseo. Que sería el tercero que estamos viendo. Sería ahí. El tercero que estamos viendo. Y luego el sanguíneo. Y ya sanguíneo y nervioso, que es el más de todos. Esos dos son los que nos permiten como el síntoma, la alarma del dolor, que está caliente, está frío, no está funcionando. Entonces mire que tenemos todo un sistema completo, el ser humano es una máquina, ¿cierto? Sí, entonces tenemos que saber que hay un especialista para cada proceso. En este caso, los fisioterapeutas manejamos todo en conjunto, pero el tejido blando, digamos el movimiento, todo lo que es para funcionar bien, como el desplazarnos y todo, el sistema musculoesquelético, ¿cierto? Listo. Ahí sí. Ya, ahí ahora sí, ya entendiendo cómo está compuesto nuestro cuerpo, entonces, ¿qué es una enfermedad osteomuscular? Osteomuscular. Son enfermedades adquiridas por varias razones, por movimientos repetitivos, por golpes directos,
¿sí? O por daños ya, como te digo, de algún sistema que no está llegando información al músculo, a la articulación, al hueso, y se va deteriorando, ¿sí? Entonces, hay muchas, existen demasiadas. Sí. Pero la idea aquí no es hablar como de la patología, sino la prevención. Sí, me parece genial. Porque, y el cuidado. Porque, o sea, son enfermedades que se pueden prevenir. Sí, claro. O sea, por eso yo lo decía al inicio del programa, es ser conscientes del autocuidado y, bueno, me voy a mover, pero voy a ser responsable. Si mi trabajo me implica una carga, alzar algo que está muy pesado, entonces, ¿cómo lo voy a hacer para después no llegar a una enfermedad que se puede volver crónica? Exactamente, y son cosas muy pequeñas que tenemos que tener en cuenta. La primera es escuchar nuestro cuerpo. O sea, entiéndanlo, si hay un dolor, si hay algo que no está normal, que uno dice, esto no lo tenía, no es normal. Entonces hay que buscar. Esa es la alarma. Esa es la alarma. Listo, tenemos más imágenes. Sí, ya específicamente del sistema óseo, ¿cierto? Listo. Aquí está la estructura, la base, todo tiene una base, un núcleo, una estructura. Estos somos los humanos, ¿cierto? Entonces, esa estructura, si alguna de estas partes está, digamos, con fisura, que puede ser como un totearnos, o una inflamación articular como en rodillas, en los codos, va a generar deterioro del tejido, del tejido óseo, entonces se va poniendo delgado, puede haber fractura, puede haber múltiples de patologías que ya, si la estructura se deteriora, se va yendo como un dominó. Entonces, si la rodilla duele, ya la cadera va a empezar a doler. Si la cadera duele, la columna, y se va yendo todo en dominó. Por eso hay que poner mucho cuidado a cualquier síntoma o alarma que sientas que no es normal. Bien, ¿y cuál es la siguiente imagen? Ya es el sistema muscular, esta belleza hermosa que tenemos que cuidar demasiado, ¿sí? Con alimentación, con buenos hábitos de vida, dormir, o sea, todo lo que podamos darle a nuestro cuerpo es un beneficio excelente. Entonces, acá está el sistema muscular, que ya es un tejido más blando, más, digamos, más expuesto. Y una patología es lo primero que recibe el golpe. Claro, es como el amortiguador, digámoslo así, el que nos protege los huesos. Entonces, aquí en esta imagen que estamos viendo, que vemos múltiples colores. Sí, estamos viendo, se divide por tipos musculares, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos los superiores, que es pectoral, el amarillo, pectorales y hombros, que nos permiten pues mover miembro superior. El central, que es muy importante, que está en verde, es el abdomen. Sí. Ese es el centro de nosotros, es como el punto de gravedad. Sí. Si tenemos ese estable, las demás extremidades pueden funcionar perfectamente. Si aquí hay disfunción en la zona verde, la zona rosa, el resto de zonas van a estar afectadas. ¿Listo? Listo. Yo tengo una cantidad de preguntas, pero entonces las vamos a dejar para el siguiente segmento. Listo, perfecto. Listo. Claro que ahí sí. Ahí vamos a ir apuntando. Listo. Sí, porque tenemos, además porque ¿qué? El esqueleto es que moverlo y cuidarlo. Bueno, hay que cuidarlo, pero cuando tenemos ya otras cositas que vienen de atrás. Sí, así es, y pero ahora aquí ya tenemos otros invitados. Con estos invitados maravillosos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos. Qué rico que están por acá. Mi parque es tu casa. Muchas gracias. Tenemos aquí a mi mano derecha, tenemos a Didier Alonso Ruiz, jefe de educación a clientes y comunidad de EPM. Y allá, Catalina, y aquí tenemos a Joaquín Arango. Él es el profesional de educación a clientes y comunidad de EPM. Bueno, con ellos vamos a tratar el tema que les decía al inicio, que es las buenas prácticas que tenemos que tener frente a la energía que utilizamos, al agua, al reciclar, cuando nos enfrentamos también a los consumos de gas. Tenemos que ser responsables con el medio ambiente. Esto es un tema que es de todos. Eso no es de aquel que lo haga aquel, no. Si yo aporto este granito como individuo y si lo sumo con el granito que va a poner Catalina y va a poner mi esposo, va a poner Daniela, la coordinadora, todo suma. Todo suma que como individuos logremos estas buenas prácticas. Así es, ¿cierto? Así es. Yo creo que se trata de instalar nuevos hábitos. Así como estamos hablando de nuevos hábitos para mantener bien el cuerpo, en este caso, instalar nuevos hábitos para dejarle a las generaciones futuras un ambiente mejor al que recibimos. Sí, hay que dejar de ser tan egoístas porque solamente pensamos en los que estamos ahorita viviendo, pero esto, acuérdate que esto es transitorio. Así es. Vamos pasando. Y sobre todo que estábamos hablando ahora, es que a veces tenemos como ciertas costumbres que las volvemos hábitos y son malos hábitos. Ahora estamos ya es como en una moda y ojalá nos peguemos todos en esta
nueva onda de proteger, de cuidar, de hacer un uso responsable de todas estas ayudas que tenemos en nuestras casas, con el agua y con la energía. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas y lavamos los platos, a veces el desperdicio de agua es impresionante. ¿Cuáles son esas recomendaciones que le podemos dar a las personas para hacer un uso correcto y eficiente del agua? Muy bien, Catalina, con los buenos días para todos los televidentes y toda la gente que está acá en este parque maravilloso. Yo creo que decías ahorita, no, más allá de la moda, yo creo que es el compromiso que cada uno de nosotros debemos tomar con eso. Sí. Lavar la loza, bañarnos, cepillarnos los dientes, son una serie de prácticas que si las volvemos cotidianas nos van a ayudar a todos. La loza, la costumbre de lavar la loza, a quien le gusta, esa es mi pasión, mis mujeres en casa saben que sí, con eso les ayudo, con lavar sí, la loza. Esa es tu responsabilidad. Esa es mi responsabilidad. Pues, pero el mío debería estar escuchando este programa, no, por favor. También me gusta. Y no es porque esté en televisión, sí, pero definitivamente eso es lo que me gusta. Pero ¿cómo lo hago? Sí. Importante. Es qué tan consciente soy de ese lavado de la loza y es, mire, es mucha la loza que ensuciamos cuando cocinamos. La debemos poner en un lugar aparte, tener una especie de poncherita, bandejita con agua para que los platos sucios vayan allá a humedecerse. Cuando hablo de sucios es sin residuos de comida, sí, porque exacto, también tenemos la responsabilidad de cuidar los alcantarillados. ¿Listo? Ojo, claro, con eso. Importantísimo. Muchas veces levantamos la rejilla de lavaplatos y dejamos ir la comida por allá. Esa es una mala práctica. Entonces, clarísimo, primero, limpiamos los platos con los residuos, con lo que no vamos a usar, y llevamos toda esa loza, todos esos platos a una poncherita con agua para que se humedezcan. Después de ese humedecer, enjabonemos. No hemos abierto la llave para nada, enjabonamos, ¿listo? Y ya luego cuando vamos a jugar, abrimos la llave. Y ahí enjuagamos todo. Enjuagamos los platos, ¿listo? Mire, que el locero donde pongo la loza para secar está muy distante. ¿Qué hago? Cierro la llave y llevo el plato, vuelvo a abrir. Es mucho más fácil que dejar que la llave esté constantemente botando agua. Digamos que esa es una de las pequeñas para este tema que hablabas de lavaplatos. Bien, 268-6033, para que yo creo que hay muchos mitos alrededor de esto. Hay muchas personas que tienen dudas sobre este tema. Yo personalmente a veces no soy consciente y soy metida en el tema de la vida saludable, entonces creo que es el momento de que aprovechemos a estos invitados y lo vamos a aprovechar con esta llamada que tenemos desde Río Negro. Antonia García, bienvenida, muy buenos días a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy querida, muy amable, la felicito, es usted toda una guerrera. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta para nuestros invitados frente a las buenas prácticas que tenemos que tener con el consumo de energía, de agua, de gas? Claro que sí. El asunto es el siguiente. Yo vivo en una pequeña finquita en la cual tengo mi huerta y tengo mi jardincito. Y realmente sí, estamos haciendo todo lo del agua, reciclando agua por todas partes. Pero, a ver, ¿cuál sería la forma para el regadío de hortalizas y de flores que tenemos acá en el oriente, que realmente nos vemos a gatas muchas veces con el agua como está pasando en estos momentos? Bueno, muchas gracias, Antonia, por tu pregunta. ¿Y qué le podemos contestar? Yo tengo dos recomendaciones. La primera es que trate de usar agua reutilizada para echarle a sus plantas. ¿Cuáles podrían ser esa agua reutilizada? La segundo y tercer ciclo de la lavadora, por ejemplo, podría ser un agua que uno utiliza para este caso. Y lo segundo es que riegue sus plantas en la noche. Sí. Esa es una práctica demasiado sencilla, demasiado simple. Cuando uno le echa agua a las plantas durante el día, el sol absorbe inmediatamente esa agua, claro, entonces se requiere más agua. Claro. Es muy sencilla. Entonces, terminando la tarde, ya al anochecer, es la buena práctica que se debe hacer para regar las planticas, y eso no solamente para personas que tengan una finca y en su huerta, sino también en la casa. Claro, claro. Manuela, yo creo que nosotros no tenemos una concepción, una conciencia completa de las implicaciones de malgastar el agua. Es común, por ejemplo, uno ver en ciertas zonas de la ciudad o del área metropolitana familias que barren con la manguera, salen a barrer la acera con la manguera.
Claro, es una mala práctica. Yo creo que la invitación general en este caso es siempre mantenga la llave cerrada, solamente ábrala cuando la necesite. Por ejemplo, me acuerdo de este dato que hicimos en EPM hace como unos 2 o 3 años, la implicación que tiene la ducha en el hogar. La ducha es el elemento de mayor consumo de agua en la casa. La gente no sabe, porque claro, es que somos 3 miembros, 4 miembros y todos nos bañamos 1 o 2 veces al día y multiplique eso por 30 al mes, ¿cierto? Pero a veces nos quedamos mucho tiempo en la ducha. A mí me encantaría que nos dieras esa recomendación de la ducha, se dice, y eso es lo que ahora pues hemos escuchado mucho, que debe durar 5 minutos. Ahora, detrás de cámaras, él me está diciendo que debe durar 4 minutos. Pero esos 4 minutos, ¿cómo? O sea, la gente piensa que son 4 minutos en el derroche de agua que se debe tener. ¿Cuál es esa ducha? O sea, es mejor ducharse que bañarse, ¿cierto? Así es que se dice. Pero entonces, ¿cómo debo hacer un buen baño para saber que me estoy haciendo una buena higiene, pero también estoy ayudando y conservando y teniendo ese ahorro de agua? Nosotros hablamos de 4 minutos. Cuando hablamos de 4 minutos, estamos hablando de tiempo con la llave abierta. Usted en la ducha puede caer el tiempo que quiera y puede cantar y hacer lo que quiera, pero la llave abierta solamente a lo sumo 4 minutos. Manuela, nosotros calculábamos hace 2 o 3 años que si la gente de Medellín no se bañara en 8 minutos en promedio, sino en 4, ahorramos agua para 3 meses y medio de toda la ciudad. O sea, el impacto que esto tiene es increíble. Es la super recomendación. 3 meses. Claro, es que una ducha de 8 minutos es una ducha de 80 litros. 80 litros. En esta mesa no caben 80 litros de agua. Estamos hablando de 160, 170 botellas de las que le venden a uno en la esquina, ¿cierto? Increíble. En una sola ducha de 8 minutos. Haciendo entonces, la invitación es que sean 4 minutos, que serían 40 litros. Bueno, pero entonces yo ya vuelvo con ustedes y con esas indicaciones que tenemos para todos y para que estemos muy, muy pendientes de ese cuidado, porque mientras tanto estoy con Ruby Mejía de Alimentación Terapéutica. Ruby, qué rico, tan divina. Gracias, qué rico que viniste por acá. Claro, feliz. Bueno, de ¿cómo te parece todas esas recomendaciones que nos están dando? Súper. Impresionantes. Y que no las tenemos en práctica. Exactamente. Aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo así como vamos a aprender mucho de tu experiencia. Yo quiero que nos pongas un poquito en contexto y nos cuentes qué es eso de la alimentación terapéutica, ¿por qué llegaste ahí? Cuéntanos ese testimonio de vida. Bueno, la alimentación terapéutica es diferente a la alimentación tradicional, sí, porque es para tratar personas con diagnósticos crónicos, sí, como diabetes, hipertensión, problemas digestivos, todo eso, y que tiene que llegar a la profundidad de los ingredientes que debemos de incorporar para tener ese tipo de alimentación y acorde a la condición de cada persona. Muy bien, entonces nos queda claro eso, pero ¿llegaste por qué? Bueno, siempre quiero contar el testimonio de vida porque no le hemos dado a la alimentación la importancia que se merece. Sí. Todo el mundo creemos que es una moda, pero realmente en ese momento es tomar conciencia y darle la importancia que se merece para tratar las enfermedades. Hace 7, 8 años yo sufría una osteoartritis que me dejó inválida, no me podía bañar, no podía hacer valerme por sí sola, ni comer ni de nada. Durísimo. Y me tomaba hasta 9 medicamentos al día para estar en las mismas condiciones. Y un día decidí eliminar los medicamentos y empezar a investigar qué alimentos me favorecían. Lo primero que tuve que hacer fue eliminar todos los ultraprocesados, todo lo que la industria nos ofrece, que aparentemente nos facilitaba la vida, pero lo que nos hace es un daño. Y empecé a comer natural, todo preparado en casa, todo sencillo, inspirado, porque uno no necesita ser un chef, pero sí debe de saber, de inspirarse. La cocina de por sí es terapéutica, porque no reúne gente, es cultura, es inspiración, es manipular recetas. Sí, es color, es alegría, es vida. Exacto. Me encanta que las personas a veces cuando tienen ciertas situaciones, en lugar de quedarse tristes, aburridas y darse por vencidas, encuentren salidas, así como Ruby lo pudo hacer, y que a partir de ese testimonio ella pudo luego enseñarle a muchas personas. Pero antes de continuar con esta historia tan maravillosa y con estos aprendizajes, tenemos otra llamada. Y Manuela,
ya que estás otra vez con Eliana, contéstale, por favor, Así a Consuelo. Es, aquí estoy contestando y aquí le voy a dar la bienvenida a Consuelo desde Bello. Consuelo, mi parque, tu casa, ¿cómo estás? Y adelante con tu pregunta. Hola, muy buenos días para todas, ¿cómo están? Súper bien. Ah, bueno, muchas gracias por el programa. Quiero preguntarle a la invitada si por favor puede explicar sobre lo de la bursitis del troncante. ¿Y qué ejercicio es recomendable? Listo. Listo. En mi caso yo hago spinning, entonces, pero no sé si es recomendable el spinning porque tengo bursitis del troncante de hace 11 años. Listo, doña Consuelo. Entonces, spinning, recordemos que es montarnos en la bicicleta y hacer subidas, bajadas, eso. Entonces, ¿qué le podemos responder a doña Consuelo? Bueno, doña Consuelo, pues tienes la bursitis hace 11 años. ¿Qué es eso? Bueno, la bursitis trocantérea es la inflamación. Voy a ser muy específica con las manos. La cadera, ¿cierto? Esta articulación. Sí. Tiene una forma cónca. El hueso, que es el fémur, entra en esa parte cónca. Dentro de esa, o sea, en esta unión hay una bolsita que genera como una amortiguación a esta unión de cadera, ¿cierto? ¿Qué pasa? La bursitis genera que esa bolsita se inflame y por ende inflama toda la articulación y da síntomas a la cadera, al pubis, a la pierna y en otras, llegando el caso muy alto, a la lumbar, a la zona lumbar, ¿cierto? Pero entonces en ese caso el spinning no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque es una, digamos que es una actividad de impacto. Sí lo puedes hacer, pero sin subidas, o sea, muy estable, sin hacer, sin aumentar la resistencia, sino una resistencia normal y darle una cadencia bien. Listo. O lo que más se recomienda es que se haga hidroterapia. Hidroterapia, o sea, ejercicios en una piscina, o si usted tiene la oportunidad de estar en el mar o de estar en un río, pues delicioso, pero los ejercicios en piscina, en agua, son perfectos. Excelente. Para eso. Hacen la misma función de fortalecimiento, pero quitan el impacto que tenemos cuando está más afuera, pues Bueno, doña Consuelo, ahí tiene pues la recomendación, más estable en el spinning si es que lo está realizando, o si no, hidroterapia. Listo, entonces recuerden, 268-6033 por si tienen más preguntas de cualquier a nuestros invitados y yo regreso con Catalina y su cocina terapéutica. Aquí estábamos escuchando muy bien las indicaciones de Eliana y tiene mucho que ver con toda esta parte de cómo nos podemos ayudar a cuidar con todas estas enfermedades y nos estaba contando Ruby desde su proceso, desde su aprendizaje con su enfermedad de osteoartritis, pero además hubo algo que también les hizo dar ese giro definitivo. ¿Qué fue eso? En febrero del 2015 la vida nos dio un giro total y mi esposo fue diagnosticado con cáncer de colon grado 4 y con 3 metástasis. Yo ya tenía el conocimiento, ya había estudiado salud, dieta y nutrición y ya tenía el conocimiento de la alimentación y fue la herramienta para poder sacar a mi esposo de ese proceso. Gracias a Dios ya hace 5 años lo superó, después de haber tenido múltiples complicaciones, de haberlo declarado prácticamente muerto y de no darme ninguna esperanza de vida. Ya hace deporte, está activo, no se toma un medicamento, gracias a la alimentación y al estilo de vida que hemos optado. Bueno, entonces como ya estamos hablando en forma de esta alimentación, yo he escuchado que a veces el cuerpo está acidificado, ¿cierto? Por la alimentación que normalmente consumimos, grasas, alto contenido en sodio, lo que debemos es volverla alcalina. ¿En qué consiste entonces esta nutrición y alimentación terapéutica para lograr alcalinizar el cuerpo y cómo es que lo hacemos? Bueno, la alimentación terapéutica está muy basada en la trofología. La trofología es la ciencia que estudia la clasificación de los alimentos y para incorporar nutrientes adecuados para tener una vida enérgica, tener calidad de vida y poder, de por sí, teniendo una alimentación adecuada, nuestro cuerpo va a adquirir el pH adecuado. ¿Y cuál es el pH adecuado para entre 7 y 7.4. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? O sea, hay personas que dicen, mantengo pesadez, me infla el estómago,
Todo eso es falta de que nuestro cuerpo esté equilibrado, porque nuestro cuerpo no solo es lo que comemos, es lo que nos nutre, porque no es llenar, es nutrirnos para poder obtener todos esos beneficios de la alimentación. Hay dietas terapéuticas como las personas que tienen una condición especial como intolerancia al gluten, intolerancia a los lácteos, que tienen problemas de próstata, entonces tienen que tener una alimentación y para eso se seleccionan los ingredientes adecuados que se van incorporando poco a poco en nuestra alimentación para poder renovar células, tener más energía, reparar órganos y adquirir la calidad de vida que merece. Muy bien, Ruby, entonces no solamente vamos a alimentar el cuerpo y aprender a que lo volvamos alcalino, que eso lo vamos a trabajar entonces más adelante, porque mientras tanto también tenemos alimento para el alma, tenemos unos mensajes de bienestar, de calidad de vida y de crecimiento personal para que le pongan mucha atención. ¿O no? Pues como... Hola, muy buenos días, queridos televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Hoy quiero hablarles acerca de esa sensación de vacío que muchos de nosotros hemos sentido y en algunas ocasiones se la adjudicamos a que no estamos con alguien que deseamos o no tenemos lo que queremos. Pero en otras ocasiones tenemos todo lo que queremos, estamos rodeados de nuestras metas, de nuestros logros y sin embargo sentimos ese vacío. Y nos preguntamos, ¿por qué teniendo todo lo que quiero sigo sintiendo esta inconformidad y no soy feliz? Esto tiene dos respuestas. La primera es porque tenemos la equivocada idea de que nuestra felicidad y nuestra completud depende de lo externo. Y la segunda es porque no tenemos el reconocimiento de que ya somos completos, de que ya somos amor, de que ya somos felices y podemos elegir estar completamente en paz. Así que mi invitación el día de hoy es que cuando sientas esa sensación de vacío y de inconformidad, pongas las manos en tu corazón y reconozcas que ya eres amor, que ya lo tienes todo, que aquí y ahora puedes ser feliz y estar completamente en paz. Nos vemos en un próximo clip. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Parque, Tu Casa, recuerden los temas que estamos abarcando el día de hoy, enfermedades osteomusculares, cocina terapéutica y las buenas prácticas que debemos de tener frente a la energía, al agua, al gas, al reciclaje y por eso continuamos con Joaquín que nos estaba explicando ahora el tema del agua. Sigámoslo desarrollando un poquito porque es importante que no solamente la ducha, ya recuerden que son cuatro minutos de agua, ojo, usted se puede demorar la hora completa pero es de agua, contabilícelo, esto nos ayuda mucho para el ahorro del agua, pero también el inodoro. El inodoro no es un basurero. Termina siendo el karma de muchas personas en casa, pero es cierto, no es un basurero. Hay que destinar una papelera exclusiva para que depositemos ahí, para que depositen las damas toallas higiénicas, para que depositen ahí los papeles. Pero lo más importante es reconocer que el alcantarillado hace parte también de nuestros servicios públicos y somos los primeros, cada uno desde su casa, en hacer ese cuidado de ese alcantarillado. ¿Y cómo es? Destinando única y exclusivamente en el inodoro lo que es, ¿cierto? Los papeles los llevamos a otro espacio distinto, desde ahí, porque es que ahí es donde se taponan las tuberías internas, las de su casa. Si lograran destaponarse, entonces vamos a taponar las tuberías externas y vamos a ocasionar daños mucho más abajo de nuestra casa, pero que a la larga sería nuestro propio daño. O sea, nada externo, o sea, no papel higiénico, no toallitas húmedas, no pañales, no las toallas higiénicas, ni los protectores, o sea,
solamente la necesidad fisiológica. Mire, el mito de mantener aseado su baño, obviamente usted tiene la responsabilidad de hacerlo. Alguien me decía en estos días, no, yo no voy a mantener papeles sucios en mi papelera. Listo, usted tiene su papelera, ya dispóngala en otro lugar que está muy lejos de su baño, que está muy lejos de su espacio, dentro de su casa, y lo lleva al punto clave para que usted no esté viendo sus papeles sucios cada momento que entra a su baño. Listo. Didier, ¿nos quieres seguir acompañando, por favor? Claro, o sea, claro. te tomaste el tintico, claro, no, y te me quedaste por allá. Se quería ir, pero le dije. Ir, pero no, no se pudo ir. Es no que lo se dejamos. Se pusieron a hablar de necesidad fisiológica. Bueno, perdón, no, pero es que, además, porque, venga, pero es que es un tema que eso no solamente es de mi casa, es no solamente que tengo que hacer ese ejercicio, esa buena práctica en mi casa, sino en cualquier baño. En clarísimo. Cualquier baño, el baño público, el baño de mi casa, el baño de mi amiga, donde sea. Claro, un daño que hagamos en el sistema de saneamiento nos perjudica a todos. Si hay un taponamiento, pues exacto, el agua se rebasa y que además no es, y que además no es solamente las tuberías, es que recordemos que todas estas aguas negras finalmente tienen una destinación, que obviamente tenemos las plantas de manejo de aguas residuales y que hacen su trabajo y su función de limpiar para finalmente que regrese esta agua un poco más descontaminada al río, pero si lo hacemos desde la casa, pues podemos ayudar cantidades. Catalina, esto es un tema de trabajo colaborativo. Mire, la gente no sabe que al interior de nuestro suelo, en la ciudad, hay casi 4.000 kilómetros de tubería para el sistema de acueducto y otros 4.000 kilómetros de tubería para el sistema de alcantarillado. Okay. Eso es como si fuéramos a Bogotá 10 veces. El volumen de tubería que hay enterrado en la ciudad. Es una ciudad por debajo de la ciudad. Sí, así es. Didier, ya pasamos al tema de la electricidad, el ahorro que debemos tener ahí, los electrodomésticos que utilizamos. Yo voy a hacer la pregunta que muchas veces, yo no sé, pero dejar conectado, ¿consume o no consume? Si yo dejo conectado el microondas, la lavadora, la nevera la tengo que dejar conectada si no se me dañan los alimentos, pero ¿consume o no consume energía que esté conectado y apagado? Sí consume, llama consumo vampiro. ¿Sí? Está conectado, está el sistema no reconoce si al otro lado hay una cosa encendida o no. El sistema reconoce que hay algo conectado. Los niveles de consumo son menores, pero digamos con el tiempo se van acumulando. Sí consume. En particular, por ejemplo, el tema del teléfono celular, que es una práctica que nosotros creemos que la gente borre. Hombre, cargue su teléfono y desconecte ese cargador, porque él sigue consumiendo. El aparato microondas. Clarísimo. El horno microondas, porque como claro, tiene su tablero electrónico. Claro. A veces la gente dice, no, pero es que yo de ahí veo la hora. No, pues entonces miremos el reloj desde otro punto, pero no específicamente desde ahí. Que sean conscientes. Los electrodomésticos tienen pilotos, por ejemplo. El pilotico rojito que indica dónde se enciende o si está, dónde está ubicado, ese va consumiendo. Perfecto. Bueno. Y tenemos una llamada a Margarita. Margarita Cardona de Buenos Aires. Margarita, ¿cómo estás? Bien, gracias. Felicitándolos por el programa. Ay, qué rico que nos llamas. ¿Cuándo nos vas a acompañar desde acá? Ay, cuando quiera. Qué maravilla, Margarita. Tu pregunta es para Ruby, ¿cierto? Por eso me vine para acá. Sí, señora. Bueno, cuéntanos. Quería preguntarle a la señora, ¿qué me aconsejaría ella de alimentos para una persona? Tiene 85 años, es diabético, hipertenso y tiene, y pues por tanta droga que toma, está presentando un poquito problemas del riñón, le están controlando el riñón. Y le cambiaron la insulina por esta que llaman ahora de lapicero y ha bajado mucho de peso. En unos meses, como a mano un año, ha bajado como 5 kilos pues, y se le nota mucho porque es una persona delgada y se está como consumiendo. Y él más o menos se alimenta pues bien, su desayuno, su a media mañana y todo eso. Entonces me gustaría saber con qué lo puedo complementar. Perfecto, Margarita, gracias por llamarnos. Rui, ¿qué le decimos? Margarita, gracias por participar en el programa. Te cuento que para las condiciones de la señora y a la edad que tiene, me alegra que pienses en alimentarla bien. Todos creemos que nos alimentamos bien, pero no sabemos cómo es un plato equilibrado, un desayuno balanceado, un almuerzo balanceado. Y con su condición de azúcar hay que tener muchos cuidados en el consumo de carbohidratos. Tienes que consumir más frutas, más vegetales, cocinar menos, porque la alimentación depende mucho de su proceso, si es asado, si es al vapor, si es salteado, si es hervido. Entonces es aprender esos pasos. Tienes que darle una alimentación baja en azúcar, baja en carbohidratos
y más que todo muchos vegetales. También hay que hacerle una limpieza a su organismo, que se hace con infusiones, con mucho cítrico, depende de su condición. Me puedes contactar más adelante y yo te doy pautas para que la ayudemos con mucho cariño. Exactamente, Ruby. Margarita, qué rico que nos llamas y esperamos pues que mediante la alimentación puedas hacer muchísimas cosas, así como puedes hacer muchas cosas desde tu casa también con el manejo de los electrodomésticos y con las correctas prácticas en el hogar. Veamos este video para que tengamos también una idea. El cuidado del medio ambiente empieza por casa mediante prácticas muy sencillas. Hoy te traemos dos simples formas de contribuir al planeta. Puedes hacer un uso eficiente del agua en el momento de lavar los platos. Retira el exceso de comida y cierra la llave. Una vez húmedos, enjabona todos los implementos utilizados. Así evitas el desperdicio de agua. Finalmente, enjuaga. Al momento de calentar los alimentos, el microondas se convierte en un gran aliado. No olvides hacer un uso adecuado del tiempo para darles la temperatura necesaria. Una vez finalizado el proceso, es muy importante desconectarlo para evitar el consumo de energía del tablero electrónico. Los electrodomésticos son grandes aliados en el hogar. No olvides siempre desconectarlos. Todos podemos sumar en beneficio del medio ambiente. Bien, ahí veíamos las recomendaciones de los electrodomésticos, pero podemos hablar de cómo se clasifican estos y en su consumo. Manuela, claro, tenemos nosotros cuando hablamos con nuestras comunidades siempre les decimos que hay tres tipos de clasificar los electrodomésticos. Uno, los que funcionan con resistencia son los de mayor consumo de energía, y esos que funcionan con resistencia básicamente son las estufas eléctricas, el horno tostador, la sanduchera, las planchas, la plancha de ropa, la plancha del cabello, el secador de cabello. Esos que funcionan con resistencia son los de más alto consumo. En segundo nivel, los que funcionan con motores. Nosotros curiosamente decimos las doras, la lavadora, la licuadora. Ahí incluimos también la nevera. La cafetera. Ese es un poquito... No, esa no tiene motor. Esa cafetera puede ser resistencia. Era el tema de que terminaran. No era nevera, sino... La cafetera no termina en dora. Termina en era, pero esa cafetera puede tener resistencia. Tenemos que ponerle cuidado. Porque esa cafetera tiene resistencia y puede ser de alto consumo. Y en tercer nivel, los electrónicos. Ahorita hablabas del horno microondas. Exactamente. Ese es electrónico. Los televisores, Didier contaba ahorita, esos televisores que tienen ese pilotico y que dejamos conectados. Y hay un electrónico que por momentos se nos puede convertir en alto consumo, y Didier lo mencionaba, y es el cargador del celular. Por favor, esa recomendación no puede faltar hoy en Telemedellín y en mi parque, tu casa. Este asunto es clave. Cuando usted deja el cargador del celular conectado sin su celular, está cometiendo graves errores. El primero, dejando en riesgo su casa, dejando en riesgo las personas que habitan ahí, porque puede ocurrir un cortocircuito. Un incendio, y se ha presentado en la ciudad. Está cometiendo un error gravísimo con su cuenta de servicios. ¿Por qué? Porque esa cajita que tiene el cargador de celular es un convertidor de energía, que está ya conectado y va haciendo la conversión de la energía a los 110, de los 110 a los 15 o 12 voltios que necesite su celular. Pero nunca pregunta si tiene un celular conectado o no. Esas malas prácticas de dejar el cargador conectado o de dejar el celular conectado más de las horas que necesita genera un alto consumo y usted no lo percibe. Así es, Joaquín. Tenemos llamada de Margarita desde Buenos Aires. Margarita, sí, ¿cómo estás? Días. ¿Estás feliz llamándonos? Ay, sí. Por eso tienes que venirte para acá. Bueno. Cuéntanos tu pregunta, ¿cuál es? No, es un aporte más que una pregunta. Por ejemplo, supongamos otra, yo cuido mucho los servicios públicos y mis hijos y todo me gozan mucho y me dicen, mi mamá está loca, mi mamá tal cosa, que porque eso no me va a rebajar nada, ya me acostumbré, ya no soy capaz de hacerlo diferente. Por ejemplo, también sacar los alimentos, si voy a sacar algo que está del día anterior, lo voy a recalentar y todo, lo saco con tiempo, o si voy a hacer la leche o algo, para que se le quite el frío, pues como de la nevera que se demora tanto si yo lo pongo al fogón.
Esa es una, pues, una buena práctica. Ay, también tan para bella. Margarita, tan divina, gracias por llamarnos a darnos esos consejos tan maravillosos. Didier, ¿por qué no contamos un poquito acerca de esos riesgos que podemos evitar frente al consumo de los electrodomésticos? Como estábamos hablando, el celular es uno, pero el gas es otro muy importante. Los riesgos, sí. Uh-huh. Principalmente la energía tiene una particularidad, uh-huh, y es que como no se ve, uh-huh, entonces uno puede, uh-huh, subestimar el riesgo. Sí. Y desde ese punto de vista nosotros recomendamos siempre mantener la distancia. Así, ¿cierto? Es. Distancia con la energía, o en caso de que se requiera manipular de alguna manera, acudir a expertos. Sí. Hombre, que se me quedó la cometa enredada en una cuerda. Uy, sí. ¿Cierto? Hombre, que los niños que, uh-huh, pongan cuidado que no vayan a introducir los dedos en un tomacorrientes, uh-huh, o un tenedor. Uh-huh. ¿Cierto? A la larga lo que nosotros sugerimos es mantener siempre la distancia. Sí. Por ejemplo, una cosa que ocurre mucho en las ciudades es las construcciones bajo las líneas, ¿cierto? Ajá. Ahí está la línea sí. Tiene unos retiros por norma y sin embargo la gente construye debajo de ello, ¿cierto? Entonces están en una terraza manipulando una varilla porque están haciendo alguna cosa, uh-huh, y en un giro la varilla se toca con un cable y es peligrosísimo. Uh-huh. Peligrosísimo, y el gas también. Entonces se recomienda cerrar la llave del Hay gas. Una particularidad del gas que a mí me gusta mucho, y es que el olor a gas es artificial. Uh-huh. Al, sí, gas se le inyecta ese olor, uh-huh, precisamente para que podamos percibir cuando, okay, cuando hay una fuga, ¿cierto? Perfecto. La llama tiene que ser siempre azul en el caso del gas. Llave, sí, cerrada siempre cuando no estén, uh-huh, utilizando. No, pero espere, que es que yo me estoy perdiendo, no me quiero perder de ese pedazo porque es muy importante, porque aunque no crean, yo también cocino en mi casa y tengo que regresar donde Eliana, fisioterapeuta, donde estamos hablando de las enfermedades sociomusculares. Eliana, ya hablamos de algunas de las enfermedades, sí, que se pueden presentar, pero ¿qué tal si hacemos una práctica de esos buenos usos que tenemos que tener con nuestro cuerpo? Porque lo que hacemos es que nos atropellamos muchas veces, sí, como el uso del celular. Bueno, lo traje acá. No lo tienes. Pero... Dani, nuestra coordinadora, nos pasa porque es... Algo tan sencillo como el uso del celular se nos puede volver una enfermedad. Varias, por acá. Muchas gracias. Sí, varias enfermedades, ajá, como... Entonces, haz el ejemplo de listo, que estás chateando. Normal, igual. O sea, no estoy en televisión y estoy normal en mi casa. Ojo, sí, primero que casa. Ahorita ya me lo corrigió. Ajá, listo. Se ve normal, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a empezar aquí a mirar. Primero, cuello, ¿cierto? ¿Qué pasa? Se acortan. Esternocleidomastoideo, que es este músculo que hace la flexión, y empieza a doler. O sea, el que se acorta es ese, pero empieza el síntoma en el de atrás. Entonces son, yo dormí mal, ¿qué es ese dolor de cuello? Nada, analice el día. Vea, ¿cuánto se queda uno en el celular? No, pasa seis horas, cinco Ahí horas. Se quedó, listo. Esa es la primera. Segundo, ¿sí? En los hombros, ahí adelanta. Tienes los hombros adelantados, entonces haces pinzamiento. Sí. Ya cuando estás normal, es un dolorcito y uno, ¿pero qué pasó? Aquí, justo en la zona anterior. Ay, ay, ay. ¿Dolió? Sí, ahí. ¿Vio? Ya lo tengo. El otro, ¿qué es? Las manos. Mira, túnel del carpo, tenosinovitis de Kerbein, todo esto, el pulgar se inflama y empieza a dar también dedos en gatillo y un dolor en la muñeca. Pero uno dice, Dios mío, yo no hago nada con las manos, ¿qué está pasando? Se duerme el dedo y se nos duerme estos dos dedos. No sé si, yo sé que les ha pasado, están chateando y esto se muere completamente, efectivamente. Entonces uno hace así. Entonces uno hace así, pero es que mira, viene desde cuello, hombro, codo, muñeca. Entonces, listo. Ahí va. Y esta belleza de sentado. Pero es que el carrizo, el carrizo. Tanto los hombres como las, sí, mujeres, ¿cierto? Sí. Pero no se debe hacer. No se debe hacer. ¿Por qué? Porque aquí debajo tenemos todo lo que es un sistema circulatorio y de bombeo de sistema, digamos, linfático. ¿Cierto? Pues Eliana, te digo que yo soy feliz de carrizo todo el día. Feliz de carrizo. Eso. O cruzando las piernas así, o sea, lo más cómodo del mundo. Pero eso entonces es lo que a mí me gusta. Pero yo tengo una pregunta. Dime. Pues, porque es que yo sé que se ríen y todo, pero pues es que a mí se me encalambran las manos y sí, barro.
Entonces, yo digo, no quiere barrer. O sea, no es que yo no quiera no quiere barrer en la casa. Yo quiero ayudar, pero no puedo hacerlo, se me encalambran las manos. Además, porque tengo escoliosis, grado 1, sí, es muy suave en la columna, pero a veces cuando hago ejercicios o movimientos muy bruscos, o estoy de pie mucho rato, o sentada mucho rato, pues entonces ahí la escoliosis como que me aporrea un poquito. Sí. Entonces, si yo quiero ayudar en mi casa... Si yo tengo unas ganas de barrer hoy impresionantes, ¿qué podría hacer? Porque se me encalambran, en serio. Cuando hay parestesias en miembro superior, hay que tener mucho cuidado en columna, en zona cervical, dorsal y lumbar, porque entonces hay algo, sea muscular o de postura, que está generando un atrapamiento y no deja que exista la irrigación o el movimiento fluido. Bueno, antes de irnos con una siguiente nota que hicimos sobre las enfermedades osteomusculares, entonces, para que redondeemos esto, entonces, no carrizo, no. Así, así, o me permitiste, o así, mira, listo, eso, así, o puedo hacer un ratico, ese se puede, listo, ese sí es permitido, bueno, porque genera estiramiento, listo, entonces así, eso, espalda recta. Hombros rectos, sí, atrás, que no se vea como muy robot, no, llévalo, sí, tranquila hacia atrás, cuello arriba, celular al frente y descansarlo un poquito, descansar, o como uno goza pues que con el dedo así, pero sí, listo, varíen los dedos, por favor, hagamos como ser conscientes ejercicio de esto que está sucediendo para que no tengamos todas las enfermedades. Ahora sí, les preparamos la siguiente nota para que usted tenga muy en cuenta sobre las enfermedades osteomusculares para que las pueda prevenir. Las enfermedades osteomusculares son lesiones inflamatorias degenerativas de las articulaciones, huesos y músculos. En ocasiones, el esfuerzo desmedido o repetido pueden generar pequeños traumatismos y ser causantes de dolor, inflamación y dificultad para realizar algunos movimientos. Las malas posturas en el lugar de trabajo, horarios extensos y no realizar pausas activas son las principales causantes de este tipo de enfermedades que generalmente afectan la zona del cuello, espalda, hombros, extremidades superiores e inferiores. La prevención puede ayudar a evitar molestias o limitaciones futuras. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Míreme ya, pues el juicio de sentado, ya no vamos a poder hacer carrizo. Marisol, del barrio Trinidad. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Ay, súper bien, aquí riéndonos un poquito con todas las cosas que se nos ocurren. Marisol, ¿tienes una pregunta para nuestros invitados? Ay, sí, lo que pasa es que yo cuido mucho los servicios. De hecho, vivo con todo apagado, lo prendo solamente en el momento en que los necesito. Muy bien. Y mi cuenta de servicios bajó mucho a 96,000 pesos de 150. Sí. Pero con la llegada de mi hijo ya son 3 televisores que se dejan conectados. Ay, sí. Y cada rato me dice que es que eso no cuenta, que eso hay que dejarlo conectado, que el televisor se daña, que la nevera se daña. ¿Qué tan bueno es desconectarlos todos en la noche? ¿O verdaderamente tienen algún daño el artículo? No sé. Listo, Marisol, gracias por llamarnos. Bueno, ¿qué le contamos? Contémosle que lo más importante es desconectar todos los electrodomésticos que no estemos usando, excepto uno, la nevera. Si es un televisor en el que no voy a ver, apago y desconecto siempre. Ah, es que hay un mito que estar conectando y desconectando me trae más consumo. Falso. Tenemos que proteger no solo el electrodoméstico, sino nuestras instalaciones. Cuando tenemos sobrecarga en conexiones, también ponemos en riesgo nuestras propias instalaciones. Hay que desconectar todos los aparatos eléctricos que no estemos usando, excepto la nevera. ¿Pero qué pasa con el internet? Bueno, ahí ¿y la señal? Yo creo que ahí nosotros hablamos ahí de un costo-beneficio, con el tema del módem y del internet y de los decodificadores en cada uno de los televisores. ¿Cómo así que costo-beneficio? Mire, muchas veces cuando desconectamos el módem principal de la casa, el que nos trae la telefonía, la televisión y el internet, que ese módem se vuelva a configurar, necesita cierto tiempo para esa configuración. Algunas veces el tiempo tiene que ver con llamar a nuestro operador
de cable, ¿cierto? Eso a veces se nos vuelve dispendioso. Sí. Ese costo-beneficio decimos, no, dejemos ese módem conectado para no estar llamando al operador a acomodarlo. Obviamente eso es una decisión, pero los decodificadores que están, están conectados a cada televisor, eso sí. Porque cuando usted los desconecta y los vuelve a conectar, la señal no se demora 30 segundos en volver. De eso se trata. Listo. Perfecto. Didier, conclusiones que podamos retomar rápidamente de todo lo que hablamos sobre las buenas prácticas. Muy sencillo, nosotros como EPM hacemos todos los trabajos de lo que es el contador hacia afuera, contador de la vivienda, que entre otras para doña Margarita, que ahora me dejó como la, con la inquietud de que eso no rebaja, le cuento que eso sí rebaja, porque el contador gira si hay electrodomésticos conectados o encendidos o si hay llaves abiertas. Nosotros hacemos todo el trabajo del contador hacia afuera, invitamos a todas las familias y a nosotros mismos a que el contador hacia adentro nos encarguemos a hacer uso responsable de los servicios públicos, así de sencillo, cierre la llave, apaga la luz, desconecte las cosas, cierra la llave del gas y así nos va bien a todos. No, muchas gracias por darnos todas estas recomendaciones porque realmente son valiosas para las buenas prácticas que tenemos que tener con nuestro medio ambiente. Recordemos, esto es un tema de cada uno, ¿cierto? Pero si todos hacemos parte de este sistema de cuidar, de ahorrar, creo que logramos mucho. Así es. Listo, muchas gracias por estar acá. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. 44-44-115, la línea de EPM que está atenta siempre para atenderlos. Muy bien, gracias Joaquín. ¿Y esa voz? Parece de locutor. ¡Ay, de locutor! Cuidado que le pueden quitar el puesto. Bueno, yo me vengo para donde Ruby porque ya nos va a dar esas últimas recomendaciones para que todas estas personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica, pero también para las que no la tengan y quieran prevenir, podamos hacer uso de ella. ¿Cuáles son, Ruby? La alimentación es una herramienta importantísima para cualquier persona, para prevenir, para diagnósticos crónicos, para tener una buena digestión, para tener una buena alcalinización del cuerpo. Es muy importante. Ruby, entonces tenemos, ¿qué decimos? ¿Qué comidas específicamente? Tenemos que empezar primero que todo a cocinar en casa, no más industria, eliminemos la industria. Es muy sencillo, es mezclar vegetales, es inspirarnos a preparar recetas, todo fresco, lleno de color, de textura, de sabor, adaptar la alimentación y esos ingredientes que hemos seleccionado de acuerdo a cada persona, a su enfermedad, a su actividad física, a su cultura, a sus gustos. Es muy sencillo tener salud, empieza en casa. Así es. Bueno, y Ruby, para esas personas que quieran contactarte, ¿a dónde se pueden comunicar? Estoy en Facebook y en Instagram como Soy Ruby Mejía, asesora nutricional. Y mi teléfono 318-656-0516. Ruby, gracias por habernos acompañado, tan divina. Yo tomé maravilloso nota, si me alcanzaron este a ver, porque ella es profe también de cocina terapéutica, entonces para que se comuniquen con ella. Mientras tanto, nos vamos con Manuela para que nos dé esas últimas recomendaciones. Gracias. Así es, Cata, aquí estoy con las recomendaciones. ¿Cuáles son esas básicas que tenemos que tener en casa? Recuerden que esto es un tema de todos, del que está en la oficina, del que está en la casa o el que está en la casa haciendo las labores de hogar o los que estamos aquí simplemente trabajando y presentando el programa para estar con ustedes. Listo, tenemos cuatro. La primera, que es muy importante, hacer actividad física, ¿sí? Que no exista una excusa diciendo, no es que me la prohibieron, eso no se puede prohibir, es más, hay que hacerla. Desde cero, obviamente, y muy bien guiada. ¿Listo? Entonces, actividad física, caminar, moverse, piscina, algo, pero muy bien recomendado, ¿cierto? Listo. Segunda, las personas que trabajan sentadas más de 8 horas en la misma posición, cada 40 minutos pongan una alarma que les permita, estoy sentado, me paro un segundito, vuelvo y me siento, estoy parado, me siento. Eso, pues, cambiar de posición, la que sea, cada 40 minutos. Listo, lo que puedo hacer es que me pongo de pie, camino un poco, muevo, o sea, lo que hago es ir por el agüita que necesito. Exacto, no listo. Es irse al tomarse algo y volver a la hora, no. Es cambiar esa posición, listo. Eso, darle como la orden al cuerpo. Y otra para el sistema musculoesquelético es esa aclaración muy importante. Si hay un dolor físico, muscular, de hace mucho tiempo, la idea es poner calor.
que es pañitos de agua caliente, el que se pone a calentar el microondas. Ojo, cuando no es por un golpe. Cuando es de hace rato, listo. Y cuando es por golpe, hielo 48 horas. Listo, perfecto. ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, sí, para que se puedan comunicar y quieran abarcar más de este tema. Terapia especializada, arroba terapia especializada en Instagram. Todo lo que necesiten, con mucho gusto. Muchas gracias por venir. Espero que vuelvas por acá a este parque. Sí. Y yo me voy ya para nuestra mesa central para que despidamos, porque se nos fue muy rápido, ¿no? Se nos fue volando, pero aprendimos muchas cosas. Sí. O sea, yo estoy como que estuviera recostada en una tabla derechita. Nada de carrizo, ya tenemos que aprender y hacernos la corrección entre una y la otra, porque sí, de eso se trata. Es como, recuerda, eso es tu salud. ¿Listo? Sí, bueno, recuerden que mañana vamos a tener otros temas súper interesantes para que ustedes estén conectados con esta cita que tienen a las 9 de la mañana con Mi Parque, Tu Casa. Tu Casa. Nos vemos entonces y recuerden siempre la línea, recuerden que estamos aquí en el parque esperándolos, 9 de la mañana aquí en Telemedellín Canal Parque, Gabriel García Márquez. Así es, arroba Telemedellín, Mi Parque, Tu Casa, arroba telemedellín.tv para que nos escriban y recuerden que mañana nos vemos a las 9 de la mañana. Feliz día, chao. Feliz día.